Y se comenta en los mentideros que lo que vamos a ver hoy se está vendiendo muy bien porque gusta bastante. No sé qué opinaréis vosotros. Vamos a verlo. Estamos ya finalizando prácticamente el año 2020 y concretamente hoy, grabación de este vídeo, que sería 22 de diciembre de 2020, quiero mandar un especial saludo a todos aquellos que habéis sido muy afortunados con la lotería de Navidad. Precisamente uno de nuestros amigos muy cercano ha tenido la fortuna de ser agraciado con uno de los premios. Pues desde aquí un gran saludo para ti. Y para el resto, que evidentemente pues no hemos tenido la suerte de ser agraciados con ese premio económico, sí tenemos que seguir dándole gracias a la vida y a todo porque seguimos aquí viendo más vídeos como este, lo cual quiere decir que somos muy felices seguramente y que podemos seguir disfrutando, por supuesto, de nuestros trenes, que tenemos salud, que tenemos amor y que algo de dinerillo todavía para poder permitirnos nuestro hobby favorito. Y hoy vamos a entrar en materia porque lo que vamos a presentar en el canal es la primera parte de uno de los expresos que nos ha traído Electrotren para reproducir en escala H0. Se trata del expreso Costa Brava y lo que vamos a ver hoy son los coches en color estrella de la serie 8000, pero con una particularidad, y esa particularidad es que los coches que traigo hoy tienen un efecto de suciedad, de envejecido. Vamos a ver si os gusta, porque este envejecido, según tengo entendido y espero no equivocarme, lo está haciendo Alejandro Modelismo Ferroviario. Pues bueno, no nos vamos a entretener más con esta introducción y vamos al lío con la Asociación Modular Forotrenes, la mejor tienda de modelismo ferroviario, que es el tallerdelmodelista.com y por supuesto conmigo, con Francisco de la estación de Zaraiche. Pues aquí estamos ya en el estudio o en el mini estudio para ver estos coches de la serie Electrotren o de la marca Electrotren de la serie 8000. Bueno, vamos a descubrirlos. Los tengo ya por aquí, que los voy a centrar en pantalla. Y bueno, podemos tener por aquí y por aquí. Aquí tengo el conjunto de los tres coches de la serie 8000. Con la librea estrella. Por un lado tenemos el coche de primera clase, tenemos luego por otro lado el coche de segunda clase y por otro lado tenemos el coche literas, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos ya en pantalla para descubrirlo. Bueno, pues hay una segunda parte donde vamos a presentar los coches verdes también, ¿vale? En este caso le toca a los estrellas y como podemos ver ya, una cosa que caracteriza a estos modelos es que el modelo, en este caso en su embalaje, viene indicado que es un modelo envejecido a mano. Aquí tenemos las típicas cajas que ya no está sacando Electrotren en la última serie de coches de viajeros, que son cajas pues con una funda protectora de cartón del color azul corporativo. En el caso de esta edición de los coches que forman el Expreso Costa Brava,
tenemos una imagen, una fotografía del mismo tren que en un principio no sabemos si es real o si han hecho un fotomontaje con los modelos de Electrotren. El caso es que es una foto muy bonita. Y por otro lado, pues podemos ver evidentemente a través del plástico protector el producto que viene en su interior. Por aquí se nos indica un dibujito de lo que es la península ibérica y el recorrido que hacía el tren, la marca Electrotren y por aquí el cartelón que se incluye en los coches en el cual se nos indica qué destino tenía este tren o qué recorrido. Por la parte de atrás, bueno, pues tenemos como siempre el logotipo de Horbin, que es la internacional, que ha sido hecho en China. Ojalá algún día lo podamos fabricar en España con buenas condiciones de trabajo y buenos salarios. Tenemos también la indicación de que es un producto adecuado para mayores de 14 años, los números de teléfono de atención al cliente y algunas indicaciones de seguridad en varios idiomas, concretamente en español, alemán, francés e inglés. Bueno, pues vamos a descubrirlo, me encanta. Vale, lo vamos a ver en orden. Vamos a empezar por la primera clase, posteriormente veremos la segunda clase y por último el coche literas. Bueno, pues vamos a por ello. Sacamos la funda de cartón, la dejamos por aquí y como siempre podemos ver esta caja de policarbonato de muy buena calidad. A mí me encantan estas cajas de policarbonato, aunque tienen el inconveniente de que si se te cae, porque algunas veces manipulando para guardarlo o lo que sea, si intentas guardar varios a la vez, pues se te escapan de las manos y si se cae la caja al suelo, se suelen partir o se suelen rajar. El inconveniente ahora que la presentación es sobresaliente en este tipo de caja. En las antiguas cajas o en los antiguos embalajes aquí se indicaba Electrotren en relieve. Actualmente no viene, pues bueno, es una forma de ahorrar costes, pero era algo que quedaba muy bonito para este tipo de, digamos, de producto que es un producto de coleccionista. Bueno, pues este tipo de caja ya lo conoceréis de otros coches 8000 que ya hemos presentado en el canal. Bueno, pues dentro de lo que es el policarbonato no viene nada y aquí ya tenemos el modelo que viene a su vez metido en un blister de plástico moldeado de PVC transparente para que podamos ver el producto en su parte superior y de color blanco para resaltarlo en el fondo. También, como siempre, tenemos un plástico protector para que la unidad no sufra ningún daño durante su almacenamiento. Muy bien, pues sacamos por aquí lo que es el coche de viajeros y dentro de la caja podemos ver cuáles son los postizos que nos viene con el modelo. En este caso son los ganchos de husillo decorativos por si nosotros queremos utilizar la unidad para su exposición en lo que es una vitrina expositora como la que yo tengo y que también tenéis un vídeo en el canal de cómo es esa vitrina. Bueno, pues quitamos el plástico y como podemos ver, lo que más resalta ya en el modelo es que no es un modelo o un tren que parezca sacado de los talleres de chapa y pintura, sino que ha tenido su viaje, que ha tenido su uso. Y como podéis observar en la pantalla, así se manifiesta. Viene con un ligero envejecido. Oye, en un principio a mí me parece bastante bonito, le da un toque de realidad, está muy bonito. Y en este caso, la placa de destino que viene como postizo en los coches que no están envejecidos de fábrica, en este caso ya Alejandro Modelismo Ferroviario y Electrotren no las traen colocadas de fábrica, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el coche envejecido. En este caso se trata de un coche de viajeros para fumadores, porque aquí se indica el cartelón de fumadores. De primera clase. Y aquí me surge ahora mismo una duda, porque no sé si todo el coche era de fumadores o era la mitad de fumadores y la otra mitad de no fumadores. Bueno, pues detalle de uno de los laterales del coche, que está autorizado para circular a velocidades de hasta 120 km por hora, según dicta el cartelón.
Detalle del techo envejecido que tenemos aquí, con ese ensuciado, como podemos ver aquí unas gotitas, podemos ver la suciedad de lo que es la grasilla que puede tener la catenaria, ¿vale? Cuando circula el tren por vía electrificada, también el sucio del diésel que despiden las locomotoras. También podemos ver la galleta típica como logotipo de Renfe que estuvo durante principios de los años 80. Y bueno, también podemos ver los marcos de las ventanas que vienen muy bien detallados porque vienen los asideros para bajar las persianas, muy bien detalle. Cegadas las ventanas correspondientes a los aseos con los cuales cuenta el coche de viajeros. Y también el ensuciado. Podemos ver la franja naranja, que en este caso nos indica que es un coche de primera clase. Los aireadores también del techo y el número de ventanas, si no me equivoco, serán 10 porque es un coche de primera clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto, que corresponde a los departamentos con los cuales ya tenía este coche de primera clase. Luego, por la parte de abajo, podemos ver que en este caso la parte inferior del coche de viajeros viene muy bien detallada, pues con todas las cajas de batería, los digamos pistones y circuito neumático para el frenado, etcétera, 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 ¿no? Así como toda la conexión eléctrica y toda la circuitería que llevaba este coche por los bajos, ¿eh? O sea, perfecto. Y luego, fijaros, vamos a ver aquí que de fábrica, pues estos coches van a venir equipados con lo que es el enganche universal de anilla, ¿vale? Un enganche que tiene una buena cinemática, podéis ver la suavidad con la cual se mueve y que la ventaja que tienen los coches 8000, que ya lo hemos visto en otros vídeos, es que nosotros podemos elegir la longitud de separación de los mismos cuando los enganchamos. ¿Por qué? Porque el cajetín del enganche, como podéis ver, tirando hacia arriba, puede salir y nosotros lo podemos colocar en dos posiciones. Posición larga, que sería la que nos trae fábrica, o posición corta, ¿vale? Para que los coches se nos queden más pegaditos si tenemos una maqueta cuyo radio de las curvas no sea excesivamente cerrado, es decir, que esté más o menos en torno a los 400-500 milímetros de radio, ¿vale? Luego el gancho, nosotros lo podemos sustituir. Aquí en el canal tenemos un vídeo que hablamos de los enganches y podemos utilizar el enganche corto de Rocco, el enganche corto avanzado que también es de la marca Rocco. De todo esto voy a dejar en la descripción los enlaces a los enganches para que los podáis ver y comprarlos si os gusta. Y también voy a dejar el enlace del vídeo para que podáis ver el vídeo de enganches. O bien le podemos utilizar otro tipo de enganches que tengo aquí y que me pedisteis precisamente en los comentarios del vídeo que hice de los enganches de por qué no utilizaba los enganches de tipo CADE. ¿Vale? Bueno, pues tengo una muestra, me he podido hacer con una muestra y los vamos a probar con estos coches de viajeros para ver qué tal quedan de aproximados. Aunque con los que yo he dicho anteriormente, los vagones, en este caso los coches viajeros, quedan estupendamente. Bueno, pues por aquí también tenemos detallados y ligeramente ensuciado o con pátina lo que son los bogies con el dinamo de generación de corriente. De tipo Minden, los bogies, y nada, este sería el coche de primera clase. Yo lo estoy viendo aquí de primera mano y tengo que deciros que me encanta. Y vosotros, si estáis viendo este vídeo en la televisión, no os digo nada, porque como se ve en Full HD o en alta definición, pues lo disfrutáis más todavía. Porque tengo que decir una cosa, yo cuando veo los vídeos en la televisión me encantan porque es que se ve a la mil maravillas, muchísimo mejor que en el ordenador o que en los dispositivos móviles, ¿eh? Salvo que tengáis una tablet muy buena, como por ejemplo tengo yo, que es el. Lo estoy metiendo al revés, como es el iPad, que se ve de maravilla, pero en la televisión me encanta ver los vídeos porque se ven muy bien. Yo os lo recomiendo que veáis los vídeos de la estación de Zaraiche en la televisión porque os va a encantar. Bueno, pues ya podréis estar escribiendo en los comentarios qué os parece este modelo que nos ha sacado Electrotren,
de los coches 8000 en esta versión envejecida a mano por parte de Alejandro Modelismo Ferroviario. Bueno, una cosa que no he dicho, la referencia que caracteriza que un vehículo ha sido envejecido, en este caso nos la indica Electrotren con la letra W, después de la referencia que traen todos los modelos. De hecho, aquí se le ha puesto una pegatina y un código de barra encima de la pegatina original para indicarnos que es un modelo envejecido. Bueno, pues en este caso tenemos que la referencia del coche de primera clase Librea Estrella envejecido es la E18039W. Bueno, pues vamos a pasar al coche de segunda clase que lo tenemos aquí. Y voy a empezar por la referencia. En este caso tenemos la E18041W. Bueno, pues lo extraemos de su funda, que prácticamente podéis ver que es lo mismo. No nos vamos a parar en ese detalle. El mismo tipo de envase, el mismo tipo de caja. Muy bonita, muy elegante. Perdón. Muy bonita, muy elegante y bueno, pues tenemos el mismo tipo de envase en su interior, de PVC, transparente moldeado, de fondo blanco para resaltar el modelo. Bueno, pues extraemos la caja, vemos que tiene el plástico de protección y bueno, pues el mismo tipo de repuesto va dentro, lo que son los enganches de husillo. Para ponerlos en modo decorativo. Bueno, pues aquí tenemos el coche de segunda clase. Me parece también, en mi opinión particular, muy bonito. A mí, la verdad es que el modelo envejecido, pues no me disgusta nada. Es decir, me gusta, me gusta. Como no tengo aquí una lupa, ¿vale? Puedo ver o puedo deducir que evidentemente el coche es de fumadores por esta puerta. Y puedo intuir que por esta puerta el coche es de no fumadores, es decir, que el coche estaba partido por la mitad entre fumadores y no fumadores. Bueno, pues aquí ya lo podemos ver en detalle. Qué maravilla de envejecido. En este caso, al tratarse de un coche de segunda clase, tenemos más departamentos y en este caso tenemos que tener más ventanillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ventanillas tenemos, ¿de acuerdo? O sea que hace referencia a una reproducción adecuada. Los bajos del coche en lo que es el bastidor, ¿vale? Lo tenemos por ahí. También podemos ver el tipo de bogies con el que contamos. Es un vehículo que puede rodar a 120 km por hora. Podemos ver que las ventanas correspondientes a los aseos del coche vienen cegadas. Y bueno, pues se nos indica que es segunda clase. Y en este caso no tenemos una franja encima de lo que es el bastidor o la carro, perdón, en este caso de la carrocería del coche que nos indique que es segunda clase. Esa, si mal no recuerdo, no sé si debería de ser de algún color. Beige, por ejemplo, yo creo que debería ser beige. No sé por qué no viene. Seguramente esto también me lo podéis dejar en los comentarios para que todos lo sepamos. Bueno, pues muy detallado también los bajos, ¿vale? Del vehículo. También viene el detalle del dinamo en el bogie. Bueno, vamos a ver lo que son los testeros. Muy bien reproducidos en este caso porque viene con su luz de cola en la parte, en este caso, izquierda del vagón, las luces frontales superiores y lo que sí puedo ver también es que los portaseñales de cola vienen pintados en color rojo, ¿vale? Para que se puedan ver. La puerta de cuatro ventanas viene pintada en color naranja, igual que en el modelo anterior. Y muy bonito, la matrícula de este coche, pues la BB8532. Muy bonito el coche. La verdad es que yo tengo que deciros que le da un aspecto genial. No sé a vosotros, ¿eh? Luego dejáis en comentarios, oye, pues a mí no me gustan envejecidos, prefiero envejecerlo yo. O a mí me gustan nuevos de fábrica, como si estuviese recién pintado. Bueno, pues este coche pertenece a la tercera zona de Renfe, ¿vale? Por lo que se nos indica aquí que debe de corresponder a la zona centro-levante. Y bueno, pues también viene la plaquita de destino ya colocada directamente de fábrica, ¿vale?
Muy bonito el coche. Yo la verdad es que estoy encantado, me encanta, ¿vale? Tenemos que darle gracias al taller del modelista por aportar estos modelos aquí al canal para que lo podamos ver en detalle, porque si no, de verdad, si no fuera por ellos, pues sería más complicado, no podríamos disfrutarlo. Bueno, pues espero que lo estéis disfrutando tanto como yo en este momento. Me encanta, os digo de verdad que me encanta hacer este tipo de vídeo. La pena es que me falta un poquitín de tiempo para documentarme y estudiarme lo que es la historia de cada uno de los vehículos que presento. Pero es que, claro, me falta tiempo porque esto es un hobby. Y bueno, quizá no sé si plantearme para el año que viene, este año que entra, 2021, bajar un poquito la cadencia de los vídeos, es decir, estamos teniendo un programa a la semana, pues no sé si bajarlo, perdón, sí, un programa a la semana, no sé si bajar esa cadencia y poner dos programas, dos, tres programas al mes, porque la verdad es que desgraciadamente me quedo sin tiempo. Me quedo sin tiempo y ya porque ahora estamos en fechas navideñas y ya me ha bajado un poquito este año el trabajo. Hay otros años que no, pero este año, pues ya sabéis cómo son las circunstancias, desgraciadamente, y sí estoy teniendo algo de menos trabajo en estas últimas fechas que normalmente suelo estar muy ocupado. Bueno, pues vamos a por el coche literas. En este caso, antes de abrirlo, vamos a ver la referencia. En este caso, la referencia es la E18040W. Eso quiere decir que es esa referencia, pero con envejecido a mano. Si nosotros queremos el coche sin envejecido, tenemos que elegir la referencia E18040, sin la W. Bueno, pues vamos a abrir la caja y vamos a descubrir este nuevo vehículo que nos trae Electrotren durante este año 2020. Muy bonito, puedo decir. Bueno, pues aquí tenemos la caja. La dejo por aquí. Mismo tipo de envase, mismo tipo de blister. ¿Vale? Lo pongo un poquito para abajo para facilitar la apertura. Muy bien. Dejo el plástico por aquí. Plástico protector para que no se nos estropee. Y volvemos a tener otro vehículo ferroviario en la misma tónica. Aquí podemos ver evidentemente los enganches de husillo que vienen para que nosotros lo coloquemos de manera decorativa. Y aquí tenemos el coche literas, ¿vale? En este caso hemos presentado un primera clase, un segunda clase y ahora vamos con un segunda clase literas, ¿vale? En este caso el coche viene en posición de noche, es decir, con las literas en posición de cama de noche, no viene en posición de asiento en el departamento que tendríamos para cuatro personas, cada uno de los departamentos que corresponden a cuatro literas por departamento. Bueno, pues aquí ya podéis ver el detalle del envejecido que tenemos, precioso, muy bonito, me encanta. También este coche, evidentemente, pertenece a la tercera zona de Renfe. La matrícula es la BBL 8225 y muy bonito. Vale, pues tenemos los bajos, como siempre, muy bien detallados. Tenemos los bogies tipo Minden también. Se acompaña de lo que es el dinamo, también caja de baterías, etcétera. Y por supuesto, ya viene colocado de fábrica lo que es la placa de destino de este coche, de este tren. Qué bonito, señores. A mí me encanta envejecido. No sé a ustedes o a vosotros, pero me encanta. Y además se ve muy bien por dentro. Ahora cuando hagamos las imágenes de detalle, podremos ver que los marcos de las puertas y de las ventanas de cada uno de los departamentos, así como la puerta de aseo, vienen marcadas, es decir, vienen en color plata, que sería un marco metálico de aluminio seguramente, ¿vale? Pues viene también pintado y representado. Las camas, no sé si las podréis apreciar ahora mismo, ¿vale? En el vídeo, pero también vienen representadas las camas, lo que son las literas, en color totalmente blanco, es decir, no se simula que haya ninguna manta ni nada, sino que simplemente vienen pintadas en blanco, lo que es la zona del colchón. Con la almohada viene representada y luego la parte de lo que es el bastidor donde se soporta cada una de las literas
viene pintado en color beige, ¿vale? Que es el color original que tenían pues estos departamentos por dentro. Bueno, pues aquí tenéis el coche en detalle. En este caso tenemos también fumador y no fumador en esa parte, ¿vale? Tenemos fumador y no fumador. Muy bonito. Ventanas cegadas de los aseos. Tenemos las puertas de intercomunicación de color naranja de cuatro hojas, los detalles de las luces de cola de los testeros, los portaseñales también pintados, cinemática de enganche que la podemos poner larga como viene de fábrica o directamente sacarlo y ponerlo en la posición más corta, unido al cambio del enganche, que ya os digo, dejo toda la información de los enganches aquí abajo para que os podáis meter en el vídeo de enganches, así como el enlace directo para que podáis adquirir los enganches en el caso de que os gusten, ¿vale? Perfecto. Una cosa que no he enseñado y es que los topes son funcionales porque tiene un pequeño resorte en todos los coches y aquí podéis ver todo el detallado, ¿vale? Incluso en el coche se nos indica literas. Oye, pues qué bonito. De verdad, qué bonito se nos queda este coche envejecido. Me encanta. Me encanta. Y yo sé que os gusta que diga me encanta. Bueno, vamos a hacer una cosita también. Ya que estamos aquí, como en el siguiente vídeo, que ya lo tengo grabado, para que veáis con qué adelanto voy haciendo yo los vídeos. Hay otro vídeo que grabé antes ya con la segunda parte del Expreso Costa Brava. Ya lo tengo grabado y pendiente de emisión. Bueno, pues en ese segundo vídeo ya enseño uno de los coches por dentro. Le quito el techo. El que no hemos visto es el coche literas. Por lo tanto, voy a proceder a quitar el techo del coche literas para que nosotros podamos ver las literas. Bueno, pues simplemente para quitar el techo debo de tirar de lo que es el techo e ir tirando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba hasta que vaya saliendo. Y no va a haber, no tengáis problema porque no va a haber ningún peligro de partir ninguna pestaña porque sale muy fácil, como habéis podido ver, ¿vale? Y como se puede ver, pues no se ha partido ninguna pestaña. Bueno, pues aquí podemos ver el detalle de lo que son las literas del coche y un detalle que viene muy bonito, aunque no venga pintada lo que es la manta, que eso lo podemos hacer nosotros artísticamente a mano si queremos entretenernos, lo que sí viene es el relieve que deja la cama, ¿no? Cuando desarma un poquito la cama o cuando mueves las sábanas, las mantas y tal, pues viene reproducido, ¿vale? O sea, muy bonito ese detalle. Pues ya nosotros nos podemos entretener en meterle personajes tanto acostados como de pie. Si queremos ya complicar un poquito más la vida, desarmamos el bastidor, que en este caso no lo voy a hacer aquí. Primero ensayaré con otro vagón 8000 que tenga por ahí para mostrarlo y veremos cómo se desarma el bastidor. Pero podemos desarmar el bastidor, ponerle cortinillas por el lado, por ejemplo, departamentos, ¿vale? De litera, podemos poner iluminación si queremos, que me encantaría en un futuro, no puedo decir cuándo, pero me encantaría meterle luz a alguno de mis coches porque eso queda precioso. Y sin duda, meterle pues un toque más de realidad a estos maravillosos coches que nos ha sacado Electrotren durante este año 2020 en su versión envejecida artesanalmente. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ahora voy a insertar el techo, vamos a ver, ¿vale? Entra con un clic, muy fácil, como podéis ver, y nada más. En cuanto al peso, antes de cortar el peso, ¿cuánto pesan estos coches? Pues bueno, os lo voy a decir, ¿vale? Os voy a decir que están alrededor de 175-76 gramos, ¿vale? El que no he pesado es el coche litera y es el que vamos a pesar aquí. Coche de primera a segunda, 176 gramos. Y el coche litera, 177 gramos. Pues más o menos ya nos podemos hacer una idea de lo que pesan estos coches para saber cuántos podemos colocar en una composición con nuestras locomotoras. Normalmente ya sabéis que las locomotoras, más o menos en llano, suelen tener un esfuerzo de tracción comprendido entre 1,7 kg y 2,5 kg las locomotoras más pesadas. ¿De acuerdo? Así os podéis hacer una idea del número de coches que podéis colocar.
Si tenéis, por ejemplo, pendientes ascendentes en lo que es la maqueta, pues evidentemente ese poder de tracción en kilogramos es menor, ¿vale? Sería menor. Lo correcto es que el esfuerzo de tracción lo midamos en cierta manera para ser correctos en newtons, ¿vale? Desde el punto de vista de la física. Desde el punto de vista del ferrocarril, lo correcto es que nosotros midamos. Uy, no he puesto el plástico de protección. Desde el punto de vista ferroviario, a nosotros lo que nos interesa es más bien la masa que puede arrastrar la locomotora, ¿vale? Es la masa. ¿Por qué? Porque en función de las pendientes de las líneas ferroviarias, pues un tren se autoriza para X toneladas, ¿vale? No para X newtons, porque es más fácil de interpretar en lo que es el mundo real. En el mundo de la miniatura, pues podríamos hacerlo también así, en kilos, o lo correcto sería hacerlo en newtons. Pero eso es si queremos calcular matemáticamente qué esfuerzo de tracción tiene mi locomotora para traccionar un tren en una pendiente que tengamos en nuestra maqueta. Bueno, pues aquí está la presentación de estos coches. Del Expreso Costa Brava, y lo que vamos a pasar ahora es a verlos de cerca, a verlos en detalle. Y después, pues por supuesto, nos vamos a la estación de Murcia y Zaraiche y los vemos cómo circulan hacia adelante, hacia atrás, haciendo maniobras para ver cómo se comportan. Que ya os adelanto que se comportan dinámicamente muy bien.
Y ya tenemos parte del expreso Costa Brava aquí en la vía de Murcia y Zaraiche. Vamos a hacer un inciso con el tema de los enganches para que veáis cómo quedan. Fijaos, aquí tengo unidos los coches a través del enganche universal que viene de fábrica en su posición más larga, ¿vale? Para que veáis cómo queda la separación. Si pasamos al siguiente coche, a la siguiente unión de coches, vemos que aquí he utilizado también el enganche que viene de fábrica, universal de anilla, pero en este caso con la cinemática más corta. Como podéis ver, hay un ligero cambio. Aquí los coches ya están un poquito más pegados. Si seguimos más hacia atrás de la composición, nos vamos a una de las mejores uniones y que más me gustan a mí. En este caso, la unión está hecha con la cinemática más corta posible, de las dos que nos dejan los coches 8000, utilizando, como podéis ver, el enganche avanzado que fabrica Rocco, ¿vale? Este es el enganche corto avanzado. Toda la información y los enlaces lo dejo abajo en la caja de descripción del vídeo. Y pasando a la última unión del último coche, aquí tenemos la unión que se genera utilizando el enganche corto universal en la posición cinemática más corta. Como podéis ver, es algo ligeramente más separada que el enganche avanzado. Bueno, pues vosotros, dentro de lo que cabe, tenemos todas estas posibilidades de enganche. Vosotros podéis utilizar la que más os guste. Y también voy a hacer un inciso, si me dais un momentito, porque vamos a ver cómo quedarían los enganches CADE. Bien, aquí tenemos la muestra de los enganches CADE. Son estos que estáis viendo en la imagen. La ventaja que tiene este tipo de enganche es que se puede utilizar para desenganchar automáticamente una composición utilizando un pequeño imán que deberíamos de colocar sobre la vía. Desgraciadamente, yo ahora mismo no cuento con un imán para hacer el proceso de desenganche. Lo que sí os puedo enseñar es cómo van a quedar de cortos o de pegados los coches utilizando este tipo de enganche. De este tipo de enganche nosotros tenemos varias numeraciones. A menor numeración, más cortos son y son compatibles con los cajetines europeos normalizados, que son los que traen todos nuestros vehículos ferroviarios, como estáis viendo aquí. Bueno, pues estos enganches enganchan automáticamente, vienen en esta posición. Imaginaos dos vehículos ferroviarios, vienen, ¡pum! Y ya quedarían enganchados, ¿vale? Si nosotros tuviésemos un imán por debajo, lo que hace el imán es precisamente mover esta pestañita y hace que el enganche se abra. Vamos a hacer una pequeña simulación, aunque no haya imán, pero imaginaos que abajo hay un imán. Bueno, pues cuando llega el imán, pega en los enganches y hace que los coches se puedan desenganchar automáticamente. Este tipo de enganche vendría muy bien para utilizarlo con vagones de mercancías, que son los que normalmente nosotros vamos a utilizar para hacer mayores maniobras que, por ejemplo, con los coches de viajeros, que también se hacen maniobras para formar las composiciones, pero quizás con menos frecuencia. Bueno, voy a utilizarlo ahora en los coches 8000 para que veamos cómo quedan de pegados. Bien, pues ya he colocado los enganches CADE. Primero nos vamos al corto avanzado de Rocco, después al corto universal de Rocco y ahora nos vamos al CADE, ¿vale? Con los CADE, fijaos, quedan aún más pegados, quedan el máximo, ¿vale? Quedan lo máximo de pegados. Ahora, ¿cómo quedan de pegado la composición si yo muevo los vehículos hacia adelante? Bueno, pues si la máquina empieza a tirar, la separación que
que ofrecen los CADES es la que veis. A ver, ahora, la separación que ofrece el corto de lanza sería esta. Y la separación que ofrece el corto universal sería esa, ¿vale? Bueno, pues en un principio esas son las separaciones que nos quedarían con los distintos tipos de enganche que he mostrado en el vídeo. Ya vosotros, a vuestro gusto, tenéis que elegir el que más os guste. A mí personalmente, os voy a decir, los que más me gusta para este tipo de vagones son los cortos avanzados. Y en segunda opción, que también me gusta muchísimo porque cuando los vehículos están circulando aún se mantienen pegados, me gustan los más pegados posibles cuando circulan, son los cortos universales. Pues bueno, esto ya quedaría a vuestra elección. Y ahora sí, ahora vamos a ver a este expreso circular por Murcia y Zaraiche. Thank you.
Y como hemos podido disfrutar en el vídeo, aquí hemos tenido la primera parte del Expreso Costa Brava, concretamente con los coches pintados en color estrella de la serie 8000, con la librea estrella. En este caso, en la versión, podemos decir casi un poquito limitada, porque es envejecida a mano por parte de Alejandro Modelismo Ferroviario y que le da un toque de realidad. A mí, pues personalmente me ha gustado. Me ha gustado porque con ese efecto de pátina, de ligero ensuciado, de ligero envejecido que le damos al vehículo ferroviario, pues le da ese toque aún más real que en las fotos que nosotros hagamos de detalles sobre nuestra maqueta van a quedar espectaculares. Pero ya queda en vuestra mano elegir qué modelo os gusta más. Si os gusta más el modelo sin envejecer, o os gustan más los modelos envejecidos. Todo eso lo podéis dejar en los comentarios para que todos lo podamos saber. Y ya sabéis que toda la información siempre la dejo aquí abajo en la caja de descripción del vídeo. Y por mi parte, nada más. Desearos una feliz, 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 feliz Navidad y que nos vemos, pues no sé ya si vamos a tener algo más de camino al fin de año o ya nos veremos después. Vamos a ver el tiempo que tengo. Nada más, chicos, nos vemos en el próximo viaje.